La afluencia de visitantes a Riglosa ha aumentado respecto a años pasados. Durante el final del verano y lo que llevamos de otoño, ha sido la opción de muchos, algo que se ha notado desde el refugio del municipio. Siendo los fines de semana donde coincidió final de quincena de verano, final de agosto, último fin de semana del mes, en el cual pues se llegó a desbordar la afluencia de gente, y en el cual el Riglos tiene una capacidad de aparcamiento de unas 200 plazas, pero se ha ido desbordando desde mitad de agosto todos los fines de semana. La época más importante ha sido el Puente del Pilar. Tuvimos una afluencia masiva, nunca vista, y en el cual nos se vio obligado pues el ayuntamiento, en colaboración con las empresas de hostelería, a regular un poco, incluso a cortar la entrada al pueblo y solicitar pues que muchos coches que venían se dieran la vuelta. Sin embargo, este pasado fin de semana, que también coincidía con un puente, la afluencia ha bajado de forma significativa. Es cierto que desde el confinamiento perimetral de las tres capitales aragonesas, todo Huesca y Zaragoza, y el confinamiento de Navarra y País Vasco durante estos días, se ha notado en que aunque ha habido gente, pero ha sido más reducido. Y sí que se ha notado que el confinamiento pues, se ha cumplido y ha habido menos gente. Aún así, ha habido intensidad de personas, pero ha sido mucho más tranquilo que cualquier otro puente, de toda la perspectiva que era que habría más movimiento y ha estado realmente tranquilo y relajado. Unos planes más deportivos que los puramente turísticos que llenaron Riglos durante los pasados fines de semana. Venimos desde Jaca y hoy, por cambiar un poco el Pirineo, pues teníamos ganas de conocer esta ruta y nos ha encantado y además hacía un día estupendo y bueno, invitaba a pasear y a pasarlo bien y nos ha encantado. Pues venimos de Yequeda y pues hemos venido toda la familia aquí a andar, comeremos aquí y no sé, lo pasaremos un poco aquí y nos iremos. Pensaba que iba a haber menos gente, la verdad. Lo que pasa es que ha salido un día tan estupendo, hoy es el último día del fin de semana, pues que es un poco normal que la gente haya aprovechado para salir. Y como punto de encuentro para senderistas y escaladores, el refugio, contando incluso con un nuevo servicio de información que se ha puesto en marcha este verano. Este año, como novedad en Riglos, tenemos una pantalla táctil que es de información de todo lo que es el pueblo de Riglos, lo que se puede hacer, desde el refugio, lógicamente, actividades que hacemos aquí, servicios también del pueblo, un poco pues todos los servicios, alojamientos que tenemos en el pueblo, diferentes casas de turismo rural, la tienda, los servicios de en verano de la piscina, también actividades que se pueden hacer en torno aquí. Tenemos actividades de grupos, de campamentos, de escaladas, senderismo, las aguas bravas del río Gallego. Lo primero era el que, al no tener una oficina de turismo, tener un punto de información en el que puede explicar las cosas que hay en el entorno. Y también, de cara a la primavera, cuando empieza la nueva temporada de actividades, sí que está preparado para poder sacar bonos o comprar entradas a monumentos y actividades del entorno. Un servicio más que hace de este refugio el punto de partida perfecto para cualquier actividad en Riglos.